Hello, good evening. How are you today? ¿Cómo están? I'm fine. Okay, very good. Good to have you here in class tonight. Es bueno tenerlos en clase esta noche. Okay, my dear participants, today we are going to conclude section number 3 from the platform. We are going to conclude the part of adjectives to describe people, but today we are going to learn about personality. Brevemente vamos a completar la parte que nos quedó pendiente de ayer, ¿verdad? Vamos a dar un breve brochazo a lo que serían los adjetivos para describir la personalidad de las personas, para la redundancia. Last night we studied about the body. Anoche aprendimos cómo describir el cuerpo, the eyes, los ojos, age, edad, hair, cabello. But today we are going to talk about personality. Ahora vamos a hablar acerca de personalidad y vamos a dar un breve vistazo a ciertas palabras que se llaman adjetivos calificativos para personalidad. Okay, we have boring, aburrido. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Okay, boring, aburrido, shy, eso es tímido, ¿verdad? Competitive, competitivo, confident, confidente. Adventurous, aventurero, boring, ya dijimos que es aburrido, polite, amable, ¿verdad? O cortés, hardworking, trabajador, sensible, sensible, arrogant, arrogante, absent-minded, es como distraído, talented, talentoso, selfish, es egoísta, friendly, amigable, lazy, haragán, generous, generoso, bold, este bold es como vanidoso, ¿verdad? Como diríamos en salvadoreño, agrandado. Stubborn, ese stubborn es alguien como, a ver, es como alguien que le falta, que no coordina muy bien, ¿verdad? Alguien que no es muy habilidoso. Aquí tenemos honest, honesto, y también tenemos lo opuesto, ¿verdad? Honest. Tenemos clumsy, este clumsy, ahorita les digo. A ver. Ok, let me see, clumsy. Esta es una palabra un poquito rara, pero les quiero dar la definición correcta. Clumsy meaning. Clumsy is, it says, es como... difficult to handle or use. Una persona difícil, ¿verdad? Alguien que no, que tiene como dificultad, ¿verdad? También para done awkwardly or without skill or elegance. Algo como descuidado, un poco rudo también. Serious, serio. Miserable, miserable. Energetic, energético. Rude. Rude puede ser pesado, ¿verdad? O tosco. Attractive, atractivo, ¿verdad? Y también la otra que les quiero dar, el stubborn. Esa palabra se las quiero dar así bien exacta según el stubborn. Esa palabra significa difficult to move, remove, or cure. Es como... obstinado, terco, ¿verdad? Alguien que permanece sobre su opinión, stubborn, sería esta palabra. Ok, si ustedes ven aquí tenemos positive traits and negative traits. Tenemos aspectos positivos y negativos de la personalidad. Por eso les traje también esta laminita, ¿verdad? Ahí tenemos, para hablar en positivo de alguien, podemos decir hardworking, trabajador. Dedicated, dedicado, smart, inteligente, clever, astuto, brainy, es alguien como con mucho cerebro, ¿verdad? Con mucho, inteligente en otras palabras, sensible, sensible, friendly, amigable, outgoing, llevadero, extrovert, extrovertido, talkative, alguien que es, diríamos en buen salvadoreño, hablantín, pero es alguien que es comunicativo, chatty. Alguien que también le gusta iniciar una conversación, con quien se puede platicar.
Easygoing también es alguien llevadero. Even tempered, este es alguien que se mantiene, ¿verdad? Una persona muy ecuánime. Quiet, quieto, peaceful, pacífico, generous, generoso, fair, justo, considerate, considerado. Polite, es amable, kind también, es como eso, amable, polite sería cortés. Loving, alguien amoroso. Self-confident, alguien confiable. Decisive, decisivo. Warm, cálido. Pleasant, placentero. Nice, agradable. Fun, es como divertido. Amusing es alguien gracioso. Lively. Lively es una persona que es como el alma de la fiesta, ¿verdad? Happy, feliz. Cheerful, gozoso. Let me see. Reliable, confiable. Honest, honesto. Ya dijimos que también puede existir su contraparte, pero ese es en los aspectos negativos, ¿verdad? Déjenme ver esta palabra. Witty, meaning. El meaning de witty es como ingenioso, ocurrente, ¿verdad? Ese es alguien witty, ¿verdad? Thoughtful, alguien que es muy pensante, ¿verdad? Y caring, cuidadoso. Por el otro lado, tenemos las negative traits, aspectos negativos de la personalidad. Lazy, haragán, careless, descuidado, apathetic, eso es como antipático. Clumsy, vamos a ver, este clumsy, ya lo habíamos visto antes, pero les voy a dar de nuevo el meaning. Clumsy meaning. Ok, dijimos que clumsy es alguien que no tiene mucho equilibrio o alguien que le hace falta elegancia, o sea, poco elegante, ¿verdad? O no muy equilibrado. Esta palabra no me gusta, pero es un calificativo negativo. Stupid, naive, es como inocente, ¿verdad? O en cierta medida, no muy listo. Simple. Simple-minded es alguien que no tiene mucha profundidad en sus palabras o en lo que piensa, ¿verdad? Sino que es alguien simple, ¿verdad? Unfriendly, poco amigable. Cold, frío, hostil, silent, silencioso, reservado, intolerante, critical, alguien muy crítico. Clumsy podría llegar a ser torpe, sí, ciertamente, es como alguien que se le cae todo, ¿verdad? Y tiene, digamos, no es muy hábil, ¿verdad? No es muy habilidoso. La parte más pesada podría decirse torpe, ¿cierto? Luego habíamos dicho que crítico, noisy, ruidoso, loud, también que grita, ¿verdad? Mean, este mean es en personalidad, vamos a ver, es... como, a ver, it says, es alguien que no necesariamente toma postura sobre algo, ¿verdad? Es alguien así como neutral en muchas cosas. Greedy. El greedy es alguien, dice, having or showing an intense and selfish desire of something, deseo de poder. Es alguien como muy avaro, ¿verdad? Que quiere tenerlo todo. Unfair, injusto, rude, rudo, impolite, es como descortés, nasty, asqueroso, unkind, es como no amable, ¿verdad? Grosero, insecure, inseguro, shy, tímido, unsure, también que no es seguro, no está seguro de algo, cold, frío, bitter, amargo, amargado. Nasty, ya lo habíamos dicho, boring, aburrido, dull,
es como complicado, do. Sad, triste. Bitter, ya dijimos que es amargado. Moody, este moody, vamos a tratar de dar una definición más apegada al diccionario. Moody, meaning, it's a person unpredictable. Es alguien que es impredecible, es alguien cambiante de carácter, ¿verdad? En la mañana está contento, pero en la tarde está enojado. Es como cambiante de su modo de ser, inestable, diríamos. Sulky. Esta palabra es bastante nueva, pero sirve para describir a sulky. Let's see. Let me see. Personality. Alguien que es como muy resentido, ¿verdad? En cierta medida también un poquito amargado. Y ahí tenemos también deshonesto, corrupto, falso, descuidado y poco atento. So those are like the negative traits. So I'm giving you this because you have to increase your vocabulary. Les estoy dando esto porque ustedes tienen que incrementar su vocabulario. Not only for speaking about physical characteristics, but also for personality, okay? And all of them are called adjectives. Todos ellos son llamados adjetivos. I will send you this presentation. Le voy a hacer llegar esta presentación. There you have more to do exercises at home. Ahí tienen más para hacer ejercicios en casa. And there you have how an adjective can be defined. An adjective can be defined by opinion, size, shape, condition, age. Todos estos elementos también son adjetivos, ¿verdad? Y así es como se clasifican. Color. Today we are going to learn or review about colors, pattern, origin, material, and purpose. Todos estos elementos son adjetivos calificativos de un sustantivo. Okay, I will send you this presentation for you to continue practicing. Yo le voy a hacer llegar esta presentación para que ustedes puedan continuar practicando en casita porque pues es bastante amplia y por el tiempo ya no la vamos a lograr cubrir toda. But I will send it to you. Pero yo con mucho gusto se las mando. Okay, let's go to the platform. Vamos a la plataforma. So for today, we have to start a lesson objective 4.0. And it says, in this class, you will learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and leisure. Vamos a aprender acerca de la ropa que utilizamos cuando vamos al trabajo o cuando estamos en casa descansando, ¿verdad? Leisure es descanso. You have here a video where you can learn the clothes vocabulary. And then in the platform you advance and you will have, in this class you will learn the colors and how this topic is used in daily life. So today we are going to cover not only clothes, but also colors, okay? And in there, you have also a conversation for you to practice. And then later, tomorrow, we are going to continue using possessives, okay? So for today is until colors and clothes. Okay, let me go to my presentation for today. Okay, can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Okay, sí. Perfect. Okay, perfect. Sí. I will try to pronounce first. Voy a tratar de pronunciar primero y luego ustedes van repitiendo después de mí, okay? Okay, please repeat after me. Suit. 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 Blazer and skirt. Blazer. Blazer. Suit. Quítense el mute, chicos. Si no tienen mucho sonidos alrededor, quítense el mute para que podamos escucharles, ¿ok? V-neck t-shirt. V-neck t-shirt. Button down shirt. Button down shirt. Blouse. Button down shirt. Blouse. Short. Short. Jacket. 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 Cargo pants. Cargo pants. Jeans shorts.
Jean short. Short sleeve shirt. Ruffled skirt. Evening gown. Evening gown. Tank top. Jeans skirt. Pants. Cam shirt. Bathing suit. Suit. Porque sweet es como dulce, ¿verdad? Okay. Bikini. Hoodie jacket. Hoodie jacket. Crop jeans. Pants. También puede ser trousers. Trousers. Hiking boots. Running shoes. Long sleeve shirt. Short. Sweatpants. Short sleeve baseball t-shirt. Polo shirt. Jeans. Okay, let's go to the next slide, and then we have the wedding dress. Sweater. T-shirt. Dress. Gym clothes. Bra. Tank top. Shorts. Uniform. Uniform. Long coat. Jeans. Swimsuit. Long sleeve top. Skirt. Coat. Dress pants. Thongs. Okay, recuerden que también la ropa interior se dice underwear, como usar debajo, ¿verdad? Underwear. Yes. Okay, here we go with the boys. Aquí vamos con los chicos. Normalmente hay más cosas para las chicas, así que aquí vamos con ustedes, chicos. Sweater. Suit. Shorts. Sleeveless shirt. Ok, no puedo ver esa, ya la vamos a hacer al final. Shirt. Hawaiian shirt. Cardigan. Vest. Jeans. Singlet. Long sleeve top. Gloves. Business shoes. Sports shoes. Polo shirt. Swimsuit. Cap. Flip flops. Bow tie. Jumper. Ok, very good. Vamos a parar un ratito de compartir para poder verlo acá. Y lo que no podíamos ver era el, let's see, era el trench coat. ¿Lo pueden ver ahora? Sí. Trench coat, bathrobe, cargo pants. Blazer. Okay, very good. In here we have a extra word like boots, mittens, hat, swimsuit, socks, sock, dress,
Dress. Skirt. Skirt. Gloves. Gloves. Jacket. 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 Shoes. Shoes. T-shirt. T-shirt. Shorts. 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 Trousers. Trousers. Jeans. Jeans. Jumper. Jumper. Cap. 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 Glasses. Glasses. Pajamas. Pajama. Scarf. Scarf. Shirt. Shirt. Sweater. Sweater. Jacket. Jacket. Pants. Pants. Dress. Dress. Short. Short. Skirt. Skirt. Socks. Socks. Sneakers or shoes. Sneakers or shoes. Estas también se llaman sandals. Sandals. No solo flip-flops, ¿verdad? Hat or cap. Hat or cap. Tie. Tie. Bow tie. Bow tie. Glasses. Glasses. Winter hat. Winter hat. Mittens. Mittens. Boots. Boots. Scarf. Scarf. Sunglasses. Sunglasses. Watch. Watch. Necklace. 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 Umbrella. 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 Okay, very good. Now I'm going to explain. Umbrella. I'm going to explain this. Cuando vamos a decir que estamos usando algo, ¿verdad? En inglés no se dice use cuando hablamos de ropa y de todo lo que va puesto en nuestro cuerpo. Decimos wearing, I am wearing, estoy wearing. Usando, ¿verdad? Estoy utilizando, wearing. I'm wearing my headphones, my blue headphones, I'm wearing my light blue t-shirt, y si yo tuviera un reloj, yo diría, I am wearing my watch, si yo tuviera un anillo, diría, I am wearing my ring, si yo tuviera arete, diría, I am wearing my earrings, ¿ok? Earrings, yeah, earrings. Sí, lo voy a poner en mute a todos para que nos podamos escuchar en esta parte. Ok. Entonces, dijimos que digo, I am wearing. Yo estoy usando. Todo lo que va puesto sobre mi cuerpo es I am wearing. Ok. Pero si yo quiero decir que me voy a poner o que me puse, ¿verdad? El acto de vestirme y ponerme las cosas es put on. Put on. Es un verbo compuesto de dos palabras. Y aquí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? Los ejemplos dicen, in the morning I put on my clothes and I put on my dress, ¿verdad? Dress. En este caso podemos inferir que está hablando de una chica y que la chica se va a poner su dress, el vestido, ¿verdad? Dress. Vamos a poner completo para que se vea por aquí. Dress. Lo voy a poner en mayúscula, yo sé que desentona con la oración, pero la idea es que lo puedan ver. El siguiente, when she goes out, she puts on her, ajá, pudiera ser cap, ¿verdad? Ahí me parece que hay un espacio de más. Vamos a utilizar cap. When he goes to bed, he put on his pajamas, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces, la idea es que describe cuando él hace tal cosa o cuando ella hace tal otra, se pone put on. When they go dancing, they put on their, probablemente son shoes, ¿verdad? Porque se ponen zapatos para bailar, shoes. Okay. Shoes. Okay. Mom said, put on your, before you go outside. Puede ser también ahí, gloves, recuérdense que guantes también se dicen gloves, no solo se dice miren, ¿verdad? Se puede usar también esta palabra. Sobre todo en el invierno, ¿verdad? En los países que cae nieve, se utilizan gloves to go out, ¿ok? So,
what we are going to do now is to go to the next topic. Vamos a unir este tema de la ropa con el tema de los colores y luego vamos a tener una breakout room exercise and conversation, okay? So, here I have the colors. You know that we have some basic colors. The primary colors are blue, yellow, and red, okay? And the secondary colors are orange, violet, and green. And when we mix them, we have the tertiary colors. If you mix a yellow-orange, you can mix red-orange, red-violet, blue-violet, blue-green, yellow-green. Okay, so this is a mix. And for example, if you add yellow plus red, you have orange. If you add yellow plus blue, you have green. If you add yellow plus blue, you have violet. Aquí hay un error porque es amarillo. No, es red. Aquí hay un error. Es red plus blue, violet. Okay. The colors here, violet, red, red-orange, orange, yellow-orange, yellow, yellow-green, green, blue-green, blue, blue-violet. So those are mixed colors, okay? Now I want you to please open your mics. Ahora quiero que por favor abran sus micrófonos y que repitan conmigo, okay? Let me see if I can unmute you. Okay, ya les quité el mute a todos. Okay, so please repeat after me. Black. Brown. Gray. Vean que se puede escribir de las dos maneras, ¿verdad? En American English se escribe así y en British English se escribe así. Okay? White. Yellow. Orange. Red. Pink. Purple. Blue. Green. Okay, very good. Now let me go to the next palette of colors. Okay, blue. Red. Purple. Yellow. Pink. Green. Green. Orange. Lime. Aqua. Navy. Coral. Teal. Mustard. Blue violet. Black. White. Gray. Brown. Dark green. Blue gray. Indigo. Pea green. Amber. My question. Maroon. Okay. Question. Is this orange? Is this red? A ver, lo que pasa es que, perdón, que esto se a ver, ¿a dónde lo estoy? Lo que decíamos era que al unir yellow y red teníamos orange. ¿Sí? O no sé si esa es la pregunta. Ajá. Sí, cuando unimos. Porque se han equivocado en los colores. Ajá. Porque abajo donde es red, han puesto orange. Y donde es orange, han puesto red. ¿A dónde? En la página que estábamos repitiendo los colores. Ah, perdón. Sí, pero sí. A ver. Aquí, este es orange y este es red. No, está correcto. Lo que pasa es que la lectura está abajo. Aquí está red y aquí está orange. De veras, ¿me observe bien? Sí, ahí está, mire. No. Espérame. No. Yo, no. Porque si usted da cuenta, aquí está el color. Fíjese que yo los tengo de manera vertical. Y ahí está orange. Lo que pasa es que está el color y luego está la lectura. No sé si alguien más detecta el mismo error. Por ejemplo, para mí, aquí este es orange. Aquí tendría que ir orange y este aquí abajo es red.
y han puesto orange. No, yo lo entiendo bien, teacher. Sí, es que el yo red, lo entiendo bien también. Sí, es que el red está arriba. Es que primero va el color y abajo va la lectura. Correcto. Probablemente eso genere confusión. Ajá, porque está el color y luego está la lectura. Color, lectura, color, lectura. ¿Sí? De todas maneras, yo le voy a hacer llegar la presentación y ustedes verifican, pero red es rojo y orange es anaranjado. No, no, no estoy preguntando yo eso, eso ya lo sé. Lo que estoy ajá diciendo yo es de que arriba han puesto la chibulita anaranjada y abajo la roja, y es al revés. No, pero no hay error porque está el color rojo y luego dice red. Y luego está la pelotita anaranjada y dice orange. Al menos que sea daltónico. No, creo que es, creo que ese por el brillo de la pantalla. De, probablemente, probablemente, porque yo sí lo logro ver en el color correcto. Cuando reciban okay la presentación, ustedes van a corroborar. Okay. Correcto. Ok, perfecto. Aquí hay otra serie de colores que por el tiempo no se las voy a leer toda, ¿verdad? Porque aquí ya son combinaciones de colores más exóticas, pero quiero detenerme en la first, second, third, fourth, en la fifth, en la número 5, que dice LT. LT en colores es light, ¿verdad? Light, como, light, como light, clarito, suave, ¿verdad? Light. Y de ahí tenemos el otro que es BRT, BRT, que ahí se refiere a la abreviación de brilliant, brilliant yellow, como amarillo brillante, ¿verdad? Y luego tenemos la otra, abreviatura que es DK y luego dark dice navy. Ese DK significa dark, oscuro, ¿verdad? Es azul oscuro, dark navy, ¿ok? Y aquí tenemos otra abreviatura que dice MED, med navy, que es como sería medium navy, ¿verdad? Como celeste medio, ¿verdad? Un color medio. No es dark ni es light. O sea, está en medio de dark y light. Okay, very good. So, what we are going to do now is that we will go to the practice. Vamos a ir a la práctica. Yo les voy a mandar a ustedes a sus WhatsApp la siguiente. Ups, se volvió loco. A ver, a ver. Quiero mandarles la presentación, pero no me está dejando. Vamos a desconectar un ratito el mouse. Vamos a trabajar manual. Okay, perfect. I will send you to WhatsApp. Le voy a mandar al WhatsApp estas indicaciones. Dice, what is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Verdad? Entonces ahí en el breakout room, en parejas, usted va a responder, what is your favorite color? Usted va a responder, ¿a cuál es su color favorito? A esa pregunta. Luego dice, how do you dress to go to work? ¿Cómo se viste para ir a trabajar? Entonces puede ser que alguien diga, I wear formal clothes like blues, pants or skirts, blazer and dress. I wear high heels. Entonces básicamente lo que queremos es preguntar y compartir cómo nos vestimos para ir a trabajar. Luego la siguiente pregunta sería, do you wear a uniform? ¿Utilizas un uniforme? Puede ser que la respuesta sea yes, I wear a uniform, o no, I don't wear a uniform, I wear a suit. No utilizo uniforme, utilizo un traje, ¿verdad? Como un traje formal. Let me see, vamos a ver ahora. Perdón, creo que no les mandé la que era, les mandé una imagen, pero no les mandé. A ver, vamos a ver. Vamos a enviarles la imagen de este. Ahí está, let's practice. Esa es la que necesito que todos tengan para poder hacer la práctica. Ok, entonces, utilizando la primera imagen que les mandé, ¿verdad? Donde aparece diferentes tipos de ropa, van a realizar la práctica, ¿verdad? Y también les voy a enviar los colores, que aunque ya la mayoría se los puede, porque ese es un tema relativamente fácil, pero se los voy a reenviar nuevamente para que puedan utilizarlos en la conversación.
Okay. Hubiese compartido en solo la presentación. ¿Perdone? Tal vez hubiera sido posible compartir en solo la presentación. Perdón, no le comprendí. ¿Usted pregunta sí? No, que hubiese sido posible que comparte en solo la presentación. Ah, se las mando por correo, fíjense, porque esa fue la instrucción que recibí, porque se llena mucho el WhatsApp. ¿Verdad? Okay. Y normalmente los archivos son bastante pesados porque llevan imágenes. Entonces, si alguien no está en la lista de correos a los que los he enviado, con mucho gusto me lo hace llegar y se lo mando. ¿Verdad? Bueno. Creo que ya tengo el correo de la mayoría, pero si a alguien no le ha llegado, pues me lo envía por el chat y por ahí se lo hacemos llegar. Ok, perfect. So you have the materials you need. Ya tenemos los materiales que necesitamos en nuestro chat. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que los voy a dividir en los breakout rooms. Solo quiero ver qué alguien me está diciendo. Ah, ok. Don't worry, Ricardo. Ok, it's ok. Entonces voy a repetir una vez más la instrucción. Vamos a ir a los breakout rooms y vamos a trabajar la imagen que dice Let's Practice. Vamos a conversar y en pareja vamos a responder a esas preguntas acerca de cómo nos vestimos para ir a trabajar. Y procuraremos agregar los colores, ¿verdad? Para las cosas que digamos que utilizamos. Por ejemplo, I wear navy, a blues or a dress, navy color or red color, I don't know. I am wearing. Yeah, you decide, you see. Ustedes pueden describir perfectamente lo que están utilizando, ¿verdad? Okay, so please go. Okay. Hello, hello. Everything okay? ¿Todo bien? Hello, teacher. Sí. Yes. Okay, perfect. Great. If there's no questions, I will go to other groups. Si no tienen preguntas, me voy a mover a los siguientes grupos. No, no, teacher. Okay, perfect. X. Hello, thank Ricardo. You. Everything okay? ¿Todo bien, Ricardo? ¿Se logró incorporar? Sí. Perfecto, perfecto. Okay, Ricardo. Okay, I will go to other group. Okay. Hola. Hoy te toca a ti. A suit y a uniform. Suit, chicos. Suit, porque si me dicen sweet, es como dulce. Es suit. Suit. Yes. Okay. Pero para decir, vea, por ejemplo, la pregunta es, how do you dress to go to the work? Uh-huh. And yo tendré que responder, I wear formal clothes. I wear formal clothes. Hasta ahí, ¿verdad? Porque es ropa formal. Ajá. Y si usted quiere, puede decir, a ti,
a shirt, una camisa y pantalones, y puede decir el color para que practique. Pants or shirt. Por ejemplo, puede decir, I wear a light blue shirt and black pants, o algo así, ¿verdad? Para practicar también los colores. But my clothes is changing for day to day. Ok, maybe you can describe only one. Solo puede describir uno para que no describa mucho. Okay. Okay, see you. Bye. Thank you. Okay. Okay, Sonia. Sí. How do you... Hola. No, las dice, do you wear a uniform? Uniform. En mi casa, sí. Uniform. Uniform. No, en el mío sería no, I don't not wear a uniform. Okay. I wear... En mi caso, sí, porque yo uso blusa de uniforme. Ok. Sería, yes, I am. No, yes, ¿cómo sería aquí? Yes, she is, ¿verdad? Porque usted lo estaría diciendo para mí. Yes. Si usted dice yo uso yes I wear o yes, yes she I wear. Yes, yes. She, sería yes she wear entonces, ¿verdad? Yes she wears a uniform. Okay. Mm-hmm. Gracias. Yeah, you're welcome. Yes, I wear a uniform. Entonces, el suyo. Hello, Erika, are you alone? ¿Estás solita, Erika? Pero estoy solita. La voy a reasignar entonces, Erika, porque no llegó su pareja. Ahorita la voy a asignar a otro grupo. Sorry. Bye, está bien. You're welcome. Uniform. No. Okay. What color is your uniform? No, pero no ocupa. No, porque yo no tengo. Yo lo voy a preguntar. What color is your uniform? Uniform. What color is your uniform? Cuesta palabra. What uniform. Color is your uniform? Uniform. Uniform. Hola, hola, hola. Hello. Hola, hola, hola. Hola, hello. Hello. How are you, my dears? ¿Cómo les ha ido? ¿Ya casi? Sí, ya casi terminamos. Ok, perfect, good. Ya casi. ¿Questions? ¿Todo bien? Sí. Ok, perfect. See you there. Lo veo allá en el... Gracias. Ok, ok. Perfect. Bueno. What's your favorite color, Irene? Ahorita. Permíteme. My favorite color is black. Black. Okay. How do you dress to go to work? I wear jeans and shirt white. I wear formal. That is favorite color. Mm-hmm. Okay, the answer. Ahí dice el color favorito de. Tu hijo o hija. Okay. Do you have? Your favorite song? Color is blue. Why? For what? My son. My son's favorite color, o sería his favorite color is blue. Si hablo del niño, es his. Y si hablo de una niña, her. Favorite color. My son's his favorite color. Favorite. Is okay. I have a question. Tell me, dígame.
when you say some of if plural or singular? Es que ese es un posesivo. Dice, ajá, ¿cuál es el color favorito de su hijo o su hija? Sí, yo sé. Ajá. Entonces uno responde, the favorite color of my son is... Yeah, the favorite color of my son or my son's favorite color is... Ah, pero son es plural. No, es un posesivo. No. Porque por eso tiene ese apóstrofe. Si no tuviera esa comita que se llama apóstrofe, ahí... Mm-hmm. Pero el apóstrofe lo que dice, el color favorito de su hijo. Este es un posesivo. Ah, ya. Yeah. Ajá. Siempre en singular. En singular, sí. Uh-huh. Si no llevara, si no llevara ese apóstrofe y estuviera unido la N con la S, ahí sí es un plural. Hijos. Ajá, exacto. Pero normalmente okay, en inglés cuando hablamos de hijos y no definimos si son hijas todas o hijos, decimos children. Por ejemplo, si yo lo acabo de conocer a usted y le pregunto, ¿usted tiene hijos, Josué? Yo le digo, Josué, ¿do you have children? Porque no sé si son daughters, no sé si son hijas y no sé si son sons, no sé si son hijos. Entonces, cuando yo digo sons es porque sé que todos son varoncitos. Uh-huh. O cuando digo daughters es porque todas son niñas. Uh-huh. Niñas, así es. ¿Ya? Okay. ¿No le está preguntando solo por las niñas? Exacto, pero en este caso esa S se refiere y el apóstrofe que son el color favorito de del hijo o de la hija. Del hijo o hija, ok. Yeah. Perfect, see you in a minute. Hello, welcome back. Bienvenidos, ¿cómo les fue? How was the practice? Yeah, practice. Okay, very yes, good. Practice. Okay, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar a compartir? Oh, Florcita Landaverde. Hi, teacher. Okay. Hi, Florcita. Would you like to start? ¿Le gustaría comenzar? Yes. Okay, go ahead. Adelante. What is your favorite color? Favorite. Mm-hmm. My favorite color is red. Okay. Okay. Continue, please. ¿Quién fue su compañero? José. Okay, adelante. Flor, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, Flor. Okay. What is your favorite color? Favorite color. Mm-hmm. My favorite color is red. Okay. Perfect. ¿Y las siguientes preguntas? How did you dress to work? I wear jeans, a sheer black, casually. Okay, you wear casually clothes. Very good. Did you wear a uniform? No, I don't know wear a uniform. I wear casually. I wear casually clothes. I wear casually clothes. Ropa. No. Mm-hmm. What is okay. Your son or daughter, sister favorite color? His favorite color is pink. Hair, sería hair, porque es de su hermana. Her favorite okay. color is pink. Okay, perfect. Her favorite color is pink. Okay, perfect. Thank you. Chicos, en honor al tiempo ya no le voy a pedir a Flor que le devuelva las preguntas a José, ¿verdad? Porque ya hicieron una participación para darle espacio a Ricardo, que lo veo que está levantando la manito. Ricardo en company. Wilson Santos. Ok, Wilson.
Wilson, what is your favorite colors? My favorite color is white. It's white. How do you dress to do good work? Mm-hmm. Good work. I wear pants and shirt that's it. Okay. Do you wear a uniform? I wear suit. Yes, I wear a uniform. Okay. What is color is your uniform? My uniform color is black and blue. Okay, perfect. Okay, thank you. Okay, any other team? ¿Hay algún otro equipo que quiera participar antes que se nos termine? Ya solo nos quedan 3 minutos. Ay, pero, sorry. Okay, terminamos. Okay. Perdón. Les decía que ya no voy a poder hacer las devoluciones de pareja porque ya no, por el tiempo, para darle chance a otra pareja, porque ya tuvieron una participación al menos. Ok. ¿Quién más, chicos? Hola, hola, por ahí escucho a alguien, pero no identifico quién es. ¿Josué? Hola, hola, Josué. Hola. Ok, who was your partner? ¿Quién fue su compañero o compañera? Yo no dije que Sonia Núñez. ¿Perdón? Sonia Núñez. Creo que sí, así. Sonia, claro. Sonia, ok, adelante. What is your favorite color? My favorite color is black. And you, what is your favorite color? My favorite color is pink. Okay. How do you do dress to go to work? I wear formal clothes, like a white shirt and black pants. Mm-hmm. And you, how do you dress to go to work? I wear formal clothes, white blouse, and blue pants. Okay. Do you wear a uniform? Yes, I wear a uniform. Do you wear a uniform? No, I do not wear a uniform. Okay. What color is your uniform? The color of my uniform is white shirt and black pants. What color is your uniform? I do not have uniform. Okay. What did you saw on down your favorite color? My favorite color of the favorite color of my song is black. What is your favorite song? What is your song of that favorite color? My song is favorite. Is blue color. Okay, thank you very much. It's 10 o'clock. Because of the time, we won't be able that all of you participate. So I appreciate to the 3 partners that decided to participate in the before the whole class. Por el tiempo no vamos a lograr completar todas las participaciones, pero agradezco a los 3 equipos que voluntariamente pues decidieron compartir con el resto de la clase. I will send you the presentation later. Le voy a enviar la presentación luego, ¿verdad? La de esta semana. By now, I just want to ask you to please go and advance to the platform as much as you can. Por ahora no me resta más que agradecerle, ¿verdad? Su asistencia y que puedan, en la medida de lo posible, ir completando ya la plataforma.
for tomorrow, we are going to continue completing unit or section number 4. Para mañana vamos a continuar completando la sección número 4. Do you have questions so far? ¿Tienen preguntas hasta acá? No? No. Okay. Okay, thank you very much for coming. Muchas gracias por asistir. See you tomorrow. Have good night and rest. Okay? Bye-bye. Good night. See you. Bye-bye.